¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Gracias por estar del otro lado en esta sexta temporada que tiene nuestro programa. A toda la gente que nos sigue aquí en Bahía Blanca y en la extensa región, a través de los diferentes canales de cable de la zona, también por supuesto aquí en Bahía Blanca a través de Bahía Visión Color, Canal 4, BBC, salimos en HD. Queremos también agradecerle a muchas radios de frecuencia modulada del sudoeste bonaerense que retransmiten nuestro programa y a todos los que nos siguen desde el país entero y el mundo a través del canal en YouTube. Ustedes ponen en el buscador de YouTube programa Aire de Campo y ahí salen nuestros programas. También podemos estar plenamente en contacto las 24 horas del día, todos los días de la semana, en nuestro Facebook, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca. También tenemos un celular, que es 0291-156-48-15-30. Seguimos recibiendo mucho milimetraje de lluvias. En algunos lugares ha hecho un poco de lío la lluvia, pero bueno, por suerte, en lo que es el sudeste más profundo, más árido, el sudeste donde nosotros más nos estamos manejando y de donde más estamos palpando la realidad en estos 6 años, la situación es espectacular, los sembrados de cosecha fina marchan muy, pero muy bien, las pasturas también, así que nos encaminamos hacia una, calculo yo, y eso es lo que deseo, una excelente cosecha como hace años que no hay en esta región sur del sudoeste bonaerense. En este primer bloque de Aire de Campo quiero agradecerle por supuesto a todas las firmas comerciales amigas que auspician y que apoyan nuestro programa. Como primer tema del día de hoy estuvimos hablando con Agustín Gallego. Él es el titular de una cabaña de caballos criollos de nuestra zona, me refiero a Cabaña La Sina Sina. Agustín nos cuenta lo siguiente. Bueno, nos encontramos aquí en el lugar donde están los caballos criollos, en la exposición de Villa Bordeu, con Agustín Gallego de Cabaña La Sina Sina. Bueno, finalizando esta exposición, Agustín, no sacaste grandes premios, pero bueno, me imagino, siempre es lindo venir acá, exponer, encontrarte con un montón de colegas amigos, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. Hace 14 años que venimos acá a Bordeu. Sacamos un cuarto premio, una potranca también un cuarto premio. Me faltó un poco más de comida a la yegua, de presentación. Pero bueno, la traeremos el año que viene montada, para ver qué hace el año que viene, ¿no es cierto? Y amansada también. Uno a veces, cuando viene a este tipo de exposiciones, no sabes bien ¿Cómo presentan al animal? Si un poco más gordo, más flaco, porque de acuerdo a qué evalúa el jurado año a año, ¿no? No, seguro, eso tiene mucho que ver. Igual, en mi caso fue por justo, tuve un accidente en la pierna y bueno, cerró un poco más tarde la yegua y por eso le faltó un poco de comida. Pero bueno, el año que viene vendrá con más kilos, que va a ser. No, pero muy bien. Bueno, y contanos un poco de La Sina Sina. ¿Cómo es la cabaña? ¿Qué es lo que tienen? Bueno, la cabaña está en Bajondo, en partido con el Rosales. Ahí arrancamos hace 14 años con caballos criollos y en el 2006 con Aberdeen Angus, que también sacamos un cuarto premio, así que bueno, ya fueron las ventas y ahora estamos esperando las ventas ahora de los caballos, a ver cómo nos va, pero muy contento. ¿Caballos qué tipo de caballos criollos y de qué tipo? Caballos criollos, sí, tengo sangre funcional y morfológica y bueno, en eso andamos siempre comprando sangre en Palermo, en las cabañas de punta y tratando de mejorar siempre, tratando de ver si se puede sacar algún campeón, como siempre. ¿Cómo es que te acercás, ¿no?, a tener una cabaña de caballos hace 14 años? ¿Cómo es que fuiste aprendiendo? ¿Cómo fueron esos comienzos? No, bueno, siempre me gustaron los caballos y después desde los 12 años que voy a Palermo y me gustaron siempre los caballos, empecé a comprar una yegua y después otra yegua y fue por el padrillo y bueno, ahora ya tengo en manada 12 yeguas madres y usamos 3 padrillos y siempre compramos 2 padrillos en Buenos Aires para ir mejorando un poco. Sí. ¿Muchas cabañas hay en nuestra región que se dedican a caballos criollos? Sí, la verdad que ha crecido muchísimo estos 6, 7 años, tiene un auge muy grande.
Nosotros ya hacemos el tercer remate que va y están dando muy bien en la zona, porque lo importante es siempre mantenerse en una línea. Un año no te va bien, otro año te va mal, pero bueno, ya es el tercer remate que se hace y la verdad que nos está yendo muy bien. Y hay mucho usuario, mucha gente, mucho entusiasmo por la raza y bueno, me parece bárbaro. Para que así va creciendo la zona año a año y acá a Bordeaux entraron 60 caballos más o menos. Así que no, muy bien. No se pudo. La competencia se pone cada vez más dura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo lindo y después se van. La competencia se va viendo los pedris, la parte funcional y morfológica y ahí se va haciendo la competencia. Más allá de estar en exposiciones, ¿tenés ver venta permanente de caballos y semen? Sí, 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 permanentemente. Ahí en Bajondo, bueno, el número de teléfono es 0291-154-400-819. Y bueno, y el hotmail es la-sinacina@hotmail. También estamos en Facebook, la-sinacina. Así que bueno, metiéndole como siempre. ¿Por qué el nombre de la sinacina? La sinacina es una planta autóctona acá de acá de Argentina, que es una que da como una flor amarilla, es como un aroma, pero es autóctono de la Argentina. ¿Y te gustó? Me gustó, sí, sí, sí. Ahí en el campo y bueno, quedó. Así, así. Y el logo del Facebook es un pajarito. Es un churrinche, también es el churrinche es un pájaro que viene en octubre y se va en marzo, abril, echa la cría, es muy territorial y hay un casal en cada establecimiento, no es que andan muchos pájaros de esa. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes. Pero además, estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. En Industria Avícola El Peregrino, encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Distribuidora mayorista P&C SRL, cigarrillos y golosinas, artículos para kiosco, despensa y almacén. P&C Castelli 349, teléfono 451-1333, Bahía Blanca. Cabaña La Albesia, Angus del Sudoeste, genética campo para su campo. Venta permanente de semen y reproductores. Napostá, partido de Bahía Blanca, ruta 33, kilómetro 36. Contacto Marcela Sicioli, teléfono 0249-154-64-9709. Llega a Bahía Blanca, Celeste Carballo, Power Trio. Sabemos que vuelvo pronto, pero ahora me espera el camino. Presentando su nuevo disco, Por Amor al Blues. Viernes 14 de noviembre, en el Teatro Rossini. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Celeste Carballo, el ícono femenino del rock argentino. Nuevos temas y los clásicos que todos queremos escuchar. Imperdible. Viernes 14 de noviembre en el Teatro Rossini. Compra tu entrada en Panelli, O'Higgins 250 y en la boletería del teatro, Mitre 225. Gracias. Gracias por estar en este nuevo bloque con nosotros. Gracias a toda la gente que nos sigue desde diferentes puntos de la región y de todo nuestro país. Recuerden que los esperamos en nuestro Facebook, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca. Estamos a punto ya de llegar a los 5.000 amigos. Diariamente recibimos muchísimas solicitudes de amistad de gente de todo el país. Así que gracias por estar
presente en nuestro Facebook. Todos los días hay mucha información que le interesa al hombre de campo posteada en nuestro muro y también, por supuesto, podemos conversar, chatear, escuchar opiniones de ustedes, compartir fotografías. Tenemos un Facebook muy, pero muy interesante para que ustedes se metan, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca. Dentro de pocos días, exactamente el domingo 16 de noviembre, se va a realizar en Bahía Blanca una gran jornada de destrezas criollas y jineteada organizada por el Centro Criollo Teófilo Bordeu de Bahía Blanca. Estuvimos hablando con su presidente, el señor Mariano Láfar. Se viene el sexto gran encuentro acá regional que se va a desarrollar en Bahía Blanca de destrezas, de folclore, de jineteada. Organizado por el Centro Criollo Teófilo Bordeu, y estamos con su presidente y coordinador de todo este evento, que es muy importante y lleva mucho trabajo por detrás para llegar al domingo 16 de noviembre, Mariano Láfar. Bueno, para que nos cuentes detalles de esta gran movida que comienza ya por las 9 de la mañana del 16 de noviembre, ¿no? Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia tuya. Sí, ahí ya tenemos todo programado para el domingo 16. Se va a arrancar a las 9 de la mañana con el izamiento del pabellón nacional. Después se van a hacer dos pruebas de rienda, una prueba de rienda de 8 tambores y otra prueba de rienda de 6 tambores a 10 metros, con el 100% de lo recaudado en premio. No se va a sacar ningún porcentaje para la institución. Todo lo que se recaude va a ir en premio para los participantes. Estamos hablando de sumas importantes en premios, hablamos de 40 mil pesos, es un número, la verdad, que por ahí, no digo que asombra, pero bueno, es un número muy importante que manejan, ¿no? Y bueno, hay que lograr de que vaya mucha gente, ¿no? Sí, exactamente. Los 40 mil pesos en premio van a estar en la categoría basto con encimera, que eso se va a hacer todo a caballo elegido. Tenemos alrededor de 25 tropillas ya confirmadas, como el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringle, Tolosa Hermano de Coronel Pringle, Cacho Altave, Leos, los hermanos Cufré, bueno, un montón de 25 tropillas que ya están confirmadas, que vienen con dos caballos cada una y con un montador que también lo traen el tropillero. Porque como es a caballo elegido, el premio va compartido entre el montador y el tropillero. Y esperando, bueno, que toda esta gran lluvia que hemos tenido en toda la región, que complicó mucho los caminos, ¿no?, para salir de los campos con las tropillas, bueno, se frene, se atenúe, por lo menos que después del 16 que llueva, ¿no? Eso es importante. Sí, eso es muy importante. Gracias a Dios, bueno, el pronóstico, que también todos lo estamos mirando ahí, bueno, da tiempo bueno, así que tenemos todo organizado. Para el que le quede bien claro, que es en la ruta 35, en el kilómetro 9.5, ahí está la calle Carmen Ledesma, esa calle desemboca en el campo de jineteada. Así que campo de jineteada propio del centro criollo, ¿no? Sí, campo propio del centro tradicionalista. Y casualmente el 5 de noviembre estamos cumpliendo los años. ¿Cuántos? Llevamos 7 años. ¿Cuántas hectáreas tienen ahí? Y son más o menos unas 5 manzanas más o menos que tenemos. Sí. Así que, bueno, el campo de jineteada muchos lo conocen, está bien alambrado, hay seguro para el espectador, hay seguro para el montador, estamos habilitados por municipalidad. Sí, va a haber policía para cuidar los vehículos. Sí, hay policía para que esté todo bien resguardado. La cantina también corresponde a la institución, con chorizos, empanadas, bueno, bebida, o sea, va a estar como siempre todo bien. Uno se brinda de lo mejor posible, si bien por ahí hay cositas de que por ahí no salen como uno pretende, pero bueno, las vamos tratando de mejorar, por eso que ya estamos en el sexto encuentro. ¿Y va a haber cantores en vivo también, no? Va a haber al mediodía, como siempre también, al mediodía tenemos cantores en vivo, siempre se arma alguna peña libre, porque mucha gente le gusta, así que al mediodía, en el horario que se para la jineteada, hasta que arranca la parte de la tarde, en ese intervalo se hace
Peña Libre y cantores locales que siempre van y quieren también presentarse. ¿Sabías que lo único que necesitas para hacer una huerta en tu casa es un pedacito de tierra al que le den unas horas de sol? Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de Huertas de Profértil. Vida para nuestra tierra. Agroautomotores, repuestos para tractores Pawnee y camiones Ford y Volkswagen, filtros Fleetguard, lubricantes, Cummins repuestos, Ruta 3, Paraje El Cholo, teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Llega a Bahía Blanca Celeste Carballo Power Trio. Sabemos que vuelvo pronto, pero ahora me espera el camino. Presentando su nuevo disco, Por Amor al Blues. Viernes 14 de noviembre en el Teatro Rossini. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Celeste Carballo, el ícono femenino del rock argentino. Nuevos temas y los clásicos que todos queremos escuchar. Imperdible. Viernes 14 de noviembre en el Teatro Rossini. Comprá tu entrada en Panelli, O'Higgins 250 y en la boletería del teatro, Mitre 225. Gracias. ¿Quiénes van a ser los animadores y de dónde vienen? Los animadores vienen de Pigüé, que viene a ser Rubencito Rodríguez, así que bueno, él va a estar animando la jineteada. Y también payadores, ¿no? También payadores, que bueno, que los trae él mismo, así que bueno, estamos todos apadrinadores, también que como sé, Alejandro Acosta, Martín Litre, Pancho Leos, Leo Escobar, Alejandro Echegoyen, Martín Pérez, esos son los apadrinadores que tenemos. Sí. Y también jurado, ¿no? Y también jurado como Marcelino Urburro y Luis Tur, que viene también de Pigüé. Gente ya muy conocida en el ambiente de jineteada, ¿no? Sí, sí, Marcelino Urburro, un reconocido jurado que anda en muchísimos lugares, Luis Tur en este momento como jurado y ex montador también de muchos años. Estas jineteadas que se están realizando ya de acá a finalizar el año, digamos, sirven para algunos montadores como para prepararse para la gran jineteada de Jesús María. ¿Algunos de estos van a ir o pensás que se van a anotar? Sí, 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 todos los muchachos que jinete que vienen acá, la mayoría de ellos después tienen el qué sé yo, el privilegio de ellos de llegar a donde todo montador quiere llegar, que es a Jesús María. Muchos de los que vienen ya han estado en Jesús María y otros seguramente van a estar este año. Sí. Mariano, toda la actividad comienza a las 9 de la mañana, la gran jineteada comienza a las 3 de la tarde, o sea que el que no puede ir a la mañana ese domingo puede ir después de almorzar. Y más o menos, ¿ustedes hasta qué hora calcula que van a durar? Mira, a la mañana tenemos la prueba de rinde y ya arranca la jineteada a las 11 de la mañana. Hay una categoría de clina limpia con caballos de los hermanos Jufré y otros caballos de la institución. Así que ya a la mañana ya arrancamos con la clina limpia. Y después a las 3 de la tarde... Ahí viene la principal. Ahí viene la principal, que arranca todo con basto y encimera. ¿Y hasta qué hora más o menos calculan terminar? Y calculamos 19 horas más o menos terminar. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda
Agrocampos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima, Haciendas, Remates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Biotécnicas Argentina, premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos, fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. En Tandil, Constitución 1642, teléfono 0249-442. 1375. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Sexto gran encuentro de folclore, destreza y jineteada, el 16 de noviembre de 2014 en Bahía Blanca. Organiza Centro Tradicionalista Teófilo Bordeu. 9 horas izamiento del pabellón nacional. Gran prueba de riendas de 8 tambores y el clásico de 6 tambores. Gran rueda de clina limpia. Almuerzo y sobremesa con cantores locales. Gran jineteada con caballos elegidos. 24 tropillas confirmadas. 40.000 pesos en premios. Animan Rubén Rodríguez y Alberto Vargas. Payador Carlos Ferreira. Jurados Herburú y Tours. Coordinación General Mario Jafar. Celular 0291-155-03-9711. Esmerado servicio de cantina. Entrada 100 pesos. Llega a Bahía Blanca Celeste Carballo Power Trio. Sabemos que vuelvo pronto, pero ahora me espera el camino. Presentando su nuevo disco, Por Amor al Blues. Viernes 14 de noviembre en el Teatro Rossini. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Celeste Carballo, el ícono femenino del rock argentino. Nuevos temas y los clásicos que todos queremos escuchar. Imperdible. Viernes 14 de noviembre en el Teatro Rossini. Compra tu entrada en Panelli, O'Higgins 250 y en la boletería del teatro, Mitre 225. Gracias. Continuando en Aire de Campo, vamos a escuchar la segunda y última parte de la nota que le realizamos a Mariano Lafar, quien es el presidente del Centro Criollo de Bahía Blanca, Teófilo Bordeu, quien están organizando esta gran jineteada de estrellas criollas, una jornada gauchesca muy, pero muy completa para el próximo 16 de noviembre en su propio campo de doma. Sí, de la Escuela de Danza de Folclore del Fortín de General Cerri. Ellos siempre colaboramos, le damos la parte de los kioscos, porque ellos también es una institución que se mueve mucho, que ellos también necesitan y bueno, como entre todos, viste, tratamos de darnos una mano. Nosotros tratamos de que por ahí una jineteada se lo damos a una institución, otra jineteada se la damos a otra, como se la hemos dado a la escuela de Villa Bordeo, al jardín de Villa Bordeo, a la sociedad de fomento. Siempre tratamos de darle una jineteada le damos a alguien, a otra institución, para que también vayan participando. ¿Aproximadamente cuántos caballos calculás que va a haber en la jineteada y en estas destrezas, creo yo, ese día en el centro? Y más o menos lo que es jineteada va a andar alrededor de los 65 caballos. Y después de destrezas, calculamos unos 50, 60 caballos de destreza, que vienen, como te puedo nombrar, de Tres Arroyos, de Necochea, de San Cayetano, de Pringle, bueno, por nombrarte algunos de los lugares donde siempre vienen. Así que una buena oportunidad de ver una buena cantidad de caballos, muy bien cuidados, muy bien alimentados, todo un encuentro muy integral con mucha actividad para disfrutar, que el día acompañe. Y bueno, ¿alguna recomendación para la gente que va? Simplemente que decirle de vuelta que en el kilómetro 9 y medio de la ruta 35 hay una estación de servicio a mano derecha y ahí está la calle Carmen Ledesma, que a mano izquierda entra dentro de Villa Bordeo y esa calle le da derecho y topa con el campo de jineteada. Sí, son 100 pesos la entrada, que para un espectáculo es módico, porque más o menos lo que uno anda pagando en todos lados es un poco más, así que, pero nosotros queremos ir de a poquito y ir brindando buen espectáculo, que
Eso es lo que más nos importa a nosotros, no es el afán de llenarse de plata ni nada por el estilo. Queremos que la gente se vaya conforme, que se vea un buen espectáculo, como gracias a Dios los que hemos hecho han salido muy buenos espectáculos, y bueno, creemos que en este también hemos apostado a otra modalidad como la de caballo elegido, que esta es la primera vez que hacemos así, que pero bueno, es muy buena también porque todos traen sus mejores caballos y buscan sus mejores jinetes para el afán que vienen, que es al premio. ¿Esta es la última actividad del año que hace el Centro Criollo Teófilo Bordeaux, o ya hasta el 2015? Sí, esta va a ser la última, y después la próxima jineteada viene en marzo, el 24 de marzo del año que viene. Esto, uno ya termina esta y a los poquitos días ya tenés que ponerte a organizar la próxima, porque uno dice, falta para marzo, pero hay que confirmar las tropillas, son todas tropillas muy buenas y todas tropillas que todos los domingos tienen espectáculos por todos lados. Entonces hay que organizarse con tiempo, confirmarlas con tiempo, como para que después, bueno, que el espectáculo tenga su fruto. Bueno, Mariano, muchas gracias. Ojalá salga todo como lo vienen planeando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por este medio, por ayudar y por colaborar con todo esto que gracias a Dios tiene que seguir adelante y no se tiene que perder esto. Nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de Aire de Campo que hemos compartido. Gracias a todos por estar del otro lado, aquí en Bahía Blanca, en la región, en el mundo, en nuestro país. Recuerden que estamos a través de la televisión por cable de Bahía Blanca y de la región, en distintas radios de frecuencia modulada, en el canal de YouTube, ponen programa Aire de Campo Bahía Blanca en el buscador, ahí nos van a encontrar. También diariamente en nuestro Facebook, que es Programa Aire de Campo Bahía Blanca. Nos pueden llamar por teléfono para cualquier consulta que quieran realizarnos. También si quieren pautar alguna publicidad al 0291-156-48-1530. Le quiero agradecer mucho a las firmas comerciales amigas que apoyan y que auspician nuestro programa. A Martín Chevalier, quien está detrás de cámaras. Enrique Berman en la producción publicitaria. Y nos encontramos la semana que viene en una nueva emisión de Aire de Campo.